somos docentes, becarios, graduados de la universidad, que estamos trabajando en particular un tema que nos interesa, bueno, en cuanto a temas, pero en particular queremos compartir algo que nos interesa trabajar con miembros, representantes de organizaciones sociales, comunitarias, y la oportunidad que nos convoca es algo, un proyecto que la universidad ha denominado como Café Científico. Vamos a pensar desde lo que hacemos, proyectándolo a la ciudad de Río Cuarto, con sus problemas, con sus potencialidades, con sus recursos. Nosotros en el medio vamos a ir contando sobre inquietudes de investigación, nuestros objetivos. Les vamos a mostrar sobre el final de la publicación que hicimos, que muchos de ustedes deben aparecer ahí mencionados seguramente. Es un, como primer año de trabajo, hicimos un libro que tiene dos artículos iniciales para pensar la problemática y después una recopilación de más de 250 organizaciones que, con arte territorial o vocación política, trabajan en la ciudad de Ecuador. Empezamos. Primero entonces, compartimos la primera parte de la tarea en un ratito breve. Y ese mismo grupo nos cuenta acerca de las organizaciones que encontró y las pintamos en el mapa. Tratamos y sacamos todas las figuras del sobre y digamos de acuerdo a nuestra manera de parecer cuál es el tipo de actividad. Y bueno, la primera que desembocamos fue en el transporte. Transporte. No lo planteamos en algún punto de la ciudad porque me parece que abarca toda la ciudad de transporte y es un problema que nos afecta a todos. Entonces, de los que detectamos, nosotros encontramos que hay que mejorar la frecuencia que debería llegar a todos los puntos de la ciudad. O sea, por ejemplo, decir, bueno, planteaba que si querés ir, por ejemplo, de la universidad a la zona fábrica, no puedes llegar sin donde te tomas dos frecuencias. Precio y calidad, y también se habló de decir, bueno, ¿cómo si no tenés objetivo, cómo propones o promovés otro medio de transporte? Bien. Después otra problemática que, bueno, tenemos relacionada más con las clases sociales y con el vínculo con el que controla, digamos. Ah, está bien, pero bueno. Entonces, dijimos, bueno, detectamos ahí la discriminación, también la situación de contratación cara y lo que se llamaba el merodeo, digamos.
después otra temática más ambiental fue, bueno, asociar el mercado nuestro, la producción de la ciudad, que es más que todo comercial, pero la cuestión de lo que son la parte bancaria y la sociedad rural, y con la cuestión del agronegocio, los tóxicos, los tóxicos. Entonces las figuras mostraban siempre como la muerte y una tijera cortando un hombre, o la muerte con el signo peso. Entonces lo fuimos asociando mayormente con los bancos en el centro y la sociedad rural. Pusimos varias figuritas como un eje, como un centro de poder desde el cual se desprenden muchas problemáticas macro, que bueno, ahí pusimos, hay una figurita que había del petróleo que en lugar de descartarla la transformamos en una antenita, también terminamos un poco, entonces pusimos, esa fue la primera figurita donde ponemos el centro de la contaminación electrónica que tiene que ver. Bueno, entonces pusimos los despidos, pusimos la trata, pusimos la falta de acceso a la vivienda por el negocio inmobiliario, la explotación, demás como cosas que las identificamos bien en el centro de la ciudad como problemáticas del centro de poder. Y este arco quedó como desde los barrios, desde afuera, cómo esto avanza resistiendo contra estas problemáticas. Y bueno, y otras problemáticas acá que las fui identificando, que son más generales. Bueno, a la hora de identificar, creo que el problema fundamental que estuvimos viendo es el tema de lo que es niñez y juventud. Ah, mira, no había salido tanto. Que es una problemática que atraviesa la ciudad de punta a punta. Incluso a la hora de hacer el punteo de las organizaciones, al ponernos a ver, creo que la mayoría son las que trabajan con esta población. Bueno, algunos de los ítems que pusimos, que les dimos por ahí prioridad, es el tema de la persecución policial, de la violencia, el trabajo infantil, el tema de la prostitución, la explotación laboral, también, bueno, el tema de las drogas, si se quiere, que hay algunos que nos costó por ahí ponerlos en un lugar específico, entonces, bueno, dispersos por todos lados, ayer por todos están identificados, pero como principales temas esto, el tema del trabajo, ¿no? En vano Río Cuarto está dentro de las principales 5 ciudades del país que tienen los mayores índices de desocupación. Lugares, espacios de participación social, donde hay gente haciendo algo por esos problemas. Entonces, hay mucho que está trabajando las problemáticas. Pero también lo que queríamos compartir con ustedes es la cantidad y la diversidad de los que hay trabajando en favor de un desarrollo que nos contenga a todos, de una diversidad en la ciudad de Río Cuarto. Esa potencia que da la participación social. Otra forma de mirar el mapa, por eso construir un mapa de la ciudad desde este lugar, desde el lugar de la acción colectiva, acá, en todos lados hay alguien haciendo. Y podemos ver zonas, en todo caso, de silencio, de vacío, zonas más grises que quedan con menos color. Ese es un desafío que tendríamos en todo caso. Este tipo de instancias, sobre todo hoy, son fundamentales de articular, de armar redes, por el panorama nacional que tenemos, nacional y latinoamericano. En realidad, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, que aparecieron en la década del 90, aparecieron con políticas de ajuste y demás, como las que han vuelto a aparecer. Entonces, esto va a renovar
el sentido y el contenido de las organizaciones sociales como contrapoder. Esta necesidad del encuentro. Y del encuentro, me parece que los que en realidad apostamos a lograr en lo social y que tenemos esta posición ideológica y de vida, porque pasa por ahí en realidad, también tenemos que tratar de sortear las pequeñas diferencias que tenemos y poder mirar más allá y mirarnos más amorosamente entre nosotros. De la posibilidad de encontrarse con otro, de articular, de reconocerse con los otros, creo que también nos da la posibilidad de construir un mapa con esas características. Digo, capaz que si fuéramos nosotros del equipo de la universidad o los miembros de una misma organización o en un mismo territorio, digo, ese mapa a lo mejor no sería tan variado, o no nos permitiría ver la diversidad de los colores, de los temas, de los problemas que estuvimos tratando. Entonces por ahí también creo que está bueno eso, en tanto podemos enriquecerlo, podemos complejizarlo y tenemos más herramientas para intervenir en ese mapa. De tratar de romper con esto de la teoría y la práctica, porque si no parece que los que hacen investigación, teoría va por un lado y los que hacen práctica y terreno, y parece que hay una tensión, un divorcio, entonces por ahí son valiosos y una cosa no quita la otra. ¿Sí? La gente que está en territorio y que resuelve el día a día también construye, y construye ideología, construye teoría, le da sentido, le da significado. Y la universidad, en esa construcción más teórica, también hace realidad desde otro lugar. Entonces esa cosa de la dicotomía, de la teoría y la hacer, y el terreno y la teoría, tiene algo por todas y ir como caminando en esa cultura. Bueno, nosotros vamos a seguir allí en esto de cómo seguir. Pero no hoy, porque hoy ya tenemos las 2 horas sobrepasadas. Pero vamos a seguir estudiando este tema. Vamos a proponer una reedición probablemente de ese libro que ustedes se llevan y a lo mejor vamos a seguir invitándolo y ustedes sigan en su lucha, que lo vienen haciendo bien. Y a lo mejor en algún momento nos volvemos a encontrar. No estamos en veredas tan distintas, como decían, al contrario. Y este es un contexto social, político, que necesita de esfuerzos. De esfuerzos de resistencia, como decían, de esfuerzos de trabajo colaborativo. Y de presión, ¿no? Porque en definitiva también uno presiona para torcer el rumbo de las cosas para el lado que, bueno, para el lado que queremos. Entonces, eso, la capacidad también de influir y el impacto político que tiene la gente de la asamblea, que puede contar bien, ¿no? Eso es experiencia o distinto, ¿no? Entonces ahí también potenciar para poder torcer y transformar lo que queremos modificar y mantener lo que queremos mantener, ¿no? Le agradecemos enormemente la participación, saben que pueden contar con nosotros. Le vamos a pedir a 3 o 4 de ustedes que quieran dar algún testimonio para las cámaras, para hacer un video. Bueno, el movimiento que me lleva a participar de esto es las ganas de transformar desde el punto de vista artístico y social, digamos, transformar la realidad de otras personas, cambiarle un poco, sacarle, descontracturar su situación social actual, económica, que pueda tener, digamos, y modificarla de un gesto artístico, cultural, político, se puede decir, ¿no? Así que, bueno, eso. Los aportes son variados, depende cómo cada organización tome para afrontar, depende lo que tome su herramienta, es cómo afrontar. Por ejemplo, desde mi punto, desde Mulato Mulé, afrontamos desde el punto de lo cultural, de la forma artística, para afrontar y para entrar en la sociedad y para cambiar eso. Esta experiencia fue una experiencia de información, también de conocimiento, un poco también de reconocimiento de otras organizaciones, aportar
el trabajo que hacen esas otras organizaciones para con la sociedad. Un ámbito muy bueno el clima, se podría, estaría perfecto que se realicen muchas más de estas. Así que nada, un poco eso, es un ámbito de encuentro con otras organizaciones que están haciendo lo mismo y que puede que no se conocen o se conocen poco, serían más para juntar las organizaciones y para que digan, bueno, nosotros también trabajamos sobre eso y trabajar también ayudar desde ya con la universidad, con el proyecto este con el cual trabaja, que siempre es importante tener en cuenta y saber la situación actual de la sociedad. Y más que tenemos este ente público que es la universidad y que le da un apoyo, o sea, que está intentando darle apoyo a la sociedad que está un poco excluida, digamos, de la uni. Así que bueno, eso nomás, que fue un aporte importante desde las agrupaciones y organizaciones hacia la universidad y hacia la ciudad de Río Cuarto. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que me llevó es poder llevar los derechos a los ciudadanos, en el caso nuestro, que es desde una vecinal, hacerle llevar todos los derechos que los vecinos le corresponden. Y bueno, también soy militante, así que hemos trabajado en la parte territorial y social. Y bueno, eso es lo que nos impulsa más, llevarle a la gente que menos posibilidades tienen por estar el Estado ausente, de llevarle todas las necesidades de servicio, es lo que nos movió siempre a participar en este lugar. Bueno, en el caso nuestro, lo que nosotros realizamos es la gestión ante el ente, somos nosotros intermediarios entre el municipio, en este caso en Río Cuarto, con los vecinos, de llevarle lo que es todos los servicios, tanto agua, cloaca, asfalto, cordón cuneta y todo lo que los vecinos como que deben tener en cada uno de sus barrios. Espectacular, la verdad que estaba muy, muy contento de haber participado, porque la universidad empieza a participar también en los barrios, también participamos en la universidad barrial, hemos trabajado con el tema de inscripciones para los talleres que van a dar los cursos la universidad, y me parece muy buena la iniciativa de que la universidad también es parte de la sociedad y de la ciudad, así que tiene que participar. Porque después en el futuro, cuando se reciban los estudiantes, van a trabajar en la ciudad. Así que tienen que participar y estamos muy contentos, ¿verdad? Nos vamos muy satisfechos de esto. Y espero que, bueno, que en la próxima nos inviten también para participar y aportar lo que podamos de nuestro lado, la experiencia que nosotros tenemos, que es prácticamente la necesidad que hay en los barrios. Estamos muy latentes, conocemos el tema porque estamos recorriendo los barrios y sabemos la necesidad y las necesidades que necesitan nuestros vecinos. Bueno, a mí lo que me mueve participar colectivamente es, bueno, la cuestión del proceso, es una lógica distinta a la individual. Entonces, bueno, cuando uno se propone trabajar colectivamente, va a trabajar con intereses generales.
y no personales. Entonces tiene que adaptarse a esos tiempos en los cuales es más lento, pero los resultados son mucho más agradables porque, y también duraderos, porque es la lucha de un colectivo, no de una sola persona, y representa muchos otros intereses que quizás no actualmente están luchando, pero que van a ser beneficiados por esa lucha y que el día de mañana van a poder luchar por defender esos derechos obtenidos. Y bueno, es hermoso trabajar colectivamente, es un intercambio de experiencia y de aprendizaje mucho más rico que si lo hace uno solo. Y bueno, el desafío es poder ser un poco más solidario y poder ponerse en el lugar del otro y trabajar juntos por el mismo objetivo y por beneficiar al colectivo en general. Y bueno, nutrirse de experiencias lindas y hacerse nuevos amigos, nuevos compañeros de vida y luchar por una lógica que beneficie a todos y no solamente a uno. Entonces, bueno, dejar los egoísmos de lado y, bueno, ponerse las pilas para poder seguir con todos hacia un objetivo más general. Los aportes que pueden hacer los colectivos a la ciudad son muchos. Depende en qué se enfoque ese colectivo. Hay colectivos que, bueno, abarcan varias temáticas y otros que, bueno, se especializan en la cuestión cultural, otro en la parte más social, otras cuestiones ambientales, pero los aportes son muy diversos y creo que a veces tenemos muchas organizaciones y que enfocan en el mismo objetivo, pero a veces por cuestiones territoriales se diversifican, pero me parece que como la experiencia que hoy tuvimos, podemos también tener un punto de encuentro en la cual podemos todos trabajar coordinadamente y, bueno, ayudarnos en dudas o en experiencias que quizás no tenemos y, bueno, que sea algo mutuo, que sea dialéctico, que podamos entre todos nutrirnos y coordinar y, bueno, que entre todos podamos ayudar a la ciudad de Río Cuarto en ser una ciudad un poco más igualitaria y, bueno, solidaria y, sobre todo, inclusiva. Siempre en estos encuentros uno se va nutriendo y, bueno, apuesta cada vez más a lo colectivo porque vemos que no estamos solos, sino que estamos a veces separados, incomunicados y, bueno, hay que apostar en la comunicación y enterarnos de que cada uno está luchando desde su sector, desde su espacio, desde sus metas, pero que para nada son incompatibles con otros grupos, con otras personas. Así que, bueno, es seguir apostando a estos encuentros y ojalá que sigan repitiéndose y, bueno, que cada vez seamos más y que cada vez estemos más unidas, seguro. Bueno, el ciclo Café Científico es un ciclo que depende de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto y que surge con el objetivo de generar espacios en los cuales dialogar sobre ciencia. Básicamente la idea era dar a conocer de alguna forma los temas que se investigan, los grupos de investigación, de alguna manera como acercar el conocimiento científico, digamos, a la comunidad, ¿sí? A la sociedad. Uno podría decir esto de acercar esto a un tema, en realidad la idea era, bueno, dialogar sobre ciencia entre personas que estudian distintos temas y los ciudadanos que están interesados en esas temáticas. Específicamente, digamos, hoy realizamos uno de los encuentros que se llamó Un Mapa de Ciudad y que el objetivo era hacer un trazado, digamos, de mapas de las organizaciones sociales, territoriales, etcétera, de la ciudad de Río Cuarto. Para mí fue sumamente interesante, digamos, porque cada organización pudo contar de alguna forma no solo lo que hace, sino identificar que hay otros que están haciendo y finalmente, digamos, el mapa de la ciudad con todas las intervenciones y cosas, digamos, que se están realizando, acciones concretas, fue muy valioso. Es más, quedó, digamos, como abierta la posibilidad de seguir laburando sobre esto, es decir, seguir generando estos encuentros, digamos, con más sistematicidad, por decirlo de alguna manera, o de forma más periódica. Me parece que eso estuvo bueno. Nosotros como grupo de investigación, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, estábamos investigando y estamos lo que es la acción colectiva en la ciudad de Río Cuarto. O sea, a nosotros nos interesaban como dos problemáticas. Una era ver el tema del accionar colectivo
y por el otro lado ver a la ciudad. Nos parecía, la ciudad de Río Cuarto concretamente, que una manera muy interesante de poder acercarnos a nuestro territorio cotidiano era a través de ver qué organizaciones movilizadas existen, cuáles son, quiénes son, qué hacen, dónde actúan. Entonces, en el marco de este proyecto y en el marco de la convocatoria de Café Científico, la idea era poder juntarnos con gente que participa, que le da vida a esas organizaciones sociales y tratar de recrear un mapa de la ciudad, ¿no? Por eso la convocatoria es un mapa de ciudad, el trazado de las organizaciones sociales, políticas y territoriales, ¿no? Un poco con la idea de tratar de desestructurar los mapas oficiales o los mapas hegemónicos de la ciudad y tratar de ver, bueno, cuáles son las problemáticas, cuáles son los temas, cuáles son los actores movilizados y tratar de mostrar un trazado diferente y construido colectivamente entre las distintas personas que participaron. Y por suerte hubo una participación muy positiva, la gente quedó contenta, nosotros estamos muy conformes y una, como decía una de las compañeras, creo que puede ser un avance para vincular la teoría con la praxis, o sea, lo que hacemos adentro de la universidad con lo que va pasando en la ciudad.